Segunda de Corintios 1:3. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Mis hermanos, debemos mantener cerca a las personas. Nadie debería enfrentar el dolor y la dificultad a solas. Dios nos ha llamado a consolar a otros. Y a veces el consuelo es simplemente hacer una llamada y escuchar. A veces es dar un abrazo, no un sermón. Estar disponible y ayudar. Como puede ver, el dolor nos une, pero la comunión nos sana.